Aquí era donde este camino por donde vamos son caminos reales. Ah, okay. Por aquí era donde pasaban hacia Bogotá. Esos caminos eran fundados en 1803. Adelante. Venían desde Villavicencio y se unían a Bogotá. Villavicencio queda más abajo. Más abajo, claro. Okay. De aquí a Villavicencio echaban ellos 2 días y medio para llegar. 2 días y medio caminando hasta acá. Esto era como un Y sitio de descanso, aquí digamos. era descanso el de ellos. Aquí descargaban las cargas, descansaban y volvían y seguían. Con Y de aquí a burros. Bogotá son 18 kilómetros. Con animales de carga, imagino, quizás. ¿Cómo? Con animales de carga, quizás. Sí, claro, aquí usaban los machos y eso. Ok. Machos. Burro, pues. Machos, machos, dijeron, no, no, machos. Cueva Grande, antiguo punto Mira, de encuentro y descanso de los ¿qué hacían aquí? arrieros. Descansar, aquí donde descansar ellos. Hijo, La gente de allá, ¿cómo se llama donde venían ellos? De Villavicencio. Villavicencio. 2 días y medio hacían desde de Villavicencio para llegar hasta acá. No, este era el punto de. Son caminos reales. 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 Por aquí eran, antiguamente no existía ni carretera ni nada, por aquí eran donde sacaban las carreras hacia Ah, Bogotá. Toda la gente aquí donde transitaba. Transitaba por Era esta, como por en la calle de compa. Por esta. Ah, sí tiene. Ajá. Para que pueda escapar. Ey, pero para llegar a Bogotá, ¿aquí rodeaban todo ese cerro o lo escalaban? Lo escalaban. Porque es que aquí para arriba ya son como 300 metros subiendo, pero es. Este está por ahí. ¡Cállate, bichito! 300 metros subiendo. Subiendo, ya es plano, ya es subiendo. Ah, ok. Y después para bajar a Bogotá. Y ya Por el cerro este, ¿cómo se va llama el llegando cerro? por detrás de Por Monserrate. por Senrat. Por el lado de Monserrate. ¿En serio? Y baja uno abajo a la plaza que se llama hoy en día la Plaza de Egipto. Y caminando, ando con el burrito, ¿viste? Con los burros, sí. Aquí sacaban era lo que era el carbón. Así de productos orgánicos como la sibia, las chugas, la racacha, la papa pobre, que es la guatila. Entonces iban bien cargados esos pobres. De aquí hacia Bogotá y hacían trueques, volvían y lo que no había acá se traía para acá y se llevaba. Ah, ok, entonces. Y venían por acá. ¿Cómo la gente va? ¿Cómo? Y a pie descalzo, porque ellos andaban siempre a pie descalzo. Ah, es cierto. ¿Y ¿De dónde zapato? ¿De dónde calzado? ¿De dónde zapato? Pues, sí, ¿de dónde botas, hijo? Como la gente, ¿verdad? ¿Cómo que se le sufren? Llamaban. ¿Ah? Arpagatas. ¿Arpagata? Sí, que es una clase de chanclas. Pero sí. Ellos la ponían era llegando a Bogotá, porque aquí para allá era a pie. Ajá, sí, ya más o menos era clancha. Era como los caites de hule, pues, algo así, sí, caites de hule, hijo. Como la soga de chapín. Como la que usaba el abuelo Adán. Pero imagínate, cómo. Mi tío de que todo lo que. De llanta lo hacía. Para traer producto y para venir acá. Pues el comercio, prácticamente, cómo se movía el comercio. Y así es trueque, dice, ¿no? Sí. O sea que no venían con dinero y no que venían con más productos. O sea que iban cansados de llevar y cansados de traer. ¿Y más o menos como en cuánto se construyó esa carretera? Ah, no, es que esa carretera sí no llevan, sino por ahí que digo como. Unos 40 años. Ni en eso, yo creo que estaban allá 40 años de hecho. Para unos 35, 36 años. Híjole. Pues, poquitico, estoy ya poquitico. Imagínese, enano. Y todo este era el camino de ellos. Todo este era el camino de ellos. Estos son reales. Y subir por esta. No, sí, pero le preguntaba, porque imagínense que subir ahí. No, prácticamente es. Yo me cago ahí, men. O sea, no es todo subiendo así, sino eso era así. Bajada, subida, para un lado, para el sí, otro. Sí, porque si es subida, porque se mueren. Si los animales. Sí, no podía, era, no sí, podían subir los animales. Era como rechitas. Ey, parce, y esa sombría María que está ahí, ¿qué es? Por ahí tiene que bajar ustedes ahorita. Ustedes no lo vamos a venir aquí mismo. ¿Tú? No lo vamos ni aquí mismo. Es que llega para llegar la otra. Para ir a la chorrera. Esa era para la chorrera. Ah. Así y bajar. O sea que el chiflón aquí vamos a llegar ya al chiflón, ¿va? Estamos cerca. No, ah, okay. Hombre. Muy rápido lo vas a dejar. Que nos lleve el parce, banano. Llévanos, parce. Sí, hombre, parce. Hacerle el paro ahí, hombre, por favor. ¿Cómo? Ya va a ser mañana para que sigas trabajando ahí en el sí, chiflón, hombre. Decía a tu jefe ahí. No, hombre, hay unos parce de otro país que querían. Que les fueran a enseñar allá. Que nos querían enseñar la chorrera. El chorrerón, decirle. Y nos llevaba y enseñalo. Imagínate que me imagino que vos sabes más leyenda. Claro. Contalo una antes que te vayas, pues. ¿Vos aquí del lugareño? Pues aquí, o sea, ahorita ya van a empezar a entrar. Eso se llama, eso es territorio muisca. Muisca. Muisca, aquí eran los muiscas. Por eso es que todo empieza con chuachi, chorrera, oiga, chiflón. Oiga, ah. Oiga, eso es nuevo. Y la chicha es lo mismo la que nosotros conocemos como chucha, como chicha. Y chucha no bien, no existe la palabra acá. Sí, claro, chucha es un animal que o sea, es como un armadillo, como una. Ah, eso le llaman chucha. Nosotros aquí a los perritos les decimos chucha. Aquí en El Salvador. Allá en El Salvador. De ahí para adentro. Eso hay muchas riquezas. O sea, antiguamente se enterraban oro,
Vaya, aquí podemos buscar. Está aquí la leyenda que hay un señor que era muy rico y tenía mucha plata, muchas riquezas, y el hombre murió y todos encantados. Y se llama la Cueva de Garavito. ¿La Cueva de Garavito? La Cueva de Garavito. ¿Y vamos a ver la cueva? No, pues eso, pues mire. Lo ¿es que una pasa, leyenda? Esos encantos se abren solo para la Semana Santa. Ustedes en la Semana Santa pueden observar las luces. Por lo menos usted la puede ver de aquí a allá, ver la luz, pero usted llega allá, nunca la va a encontrar. Ah. El camino, eso es embrujado, eso se llama embrujado. O sea, usted puede encontrar el camino así como está acá, pero al regresar ya no va a encontrar el camino. ¿En serio? ¿Y eso es real? Eso es embrujado. ¿Y es real eso? Y es real, correctamente, sí, claro. Miren, nano, ya vamos llegando, miren. Esta es la primera. La primera. Oye, quiero probar de esa agua. ¿Cómo se llama la aquí de la Chiché? Digo, el lugar. ¿Era el territorio de quién? ¿Desde quién era el territorio de los Quiché? De los Muisca. ¿De los Muisca? ¿Era asentamiento indígena? Indígena, correctamente. Acá, sí, como te digo, todo el territorio Muisca. ¿En qué año fue eso, más o menos? Eso fue antes de los conquistadores. Sí, córtate, por aquí también pasan los conquistadores, se le dice camino real o camino real, es como, porque es que pasaron los ayudantes De los conquistadores, de Pedro Alvarado y todo eso, aquí pasaron. Por acá pasaron. Ah, bueno. Sí. Yo no sé si ustedes desean hacer primero el recorrido aquí o van a ir a la Chorrera primero. Ah, pasemos acá y después vamos a la Chorrera. Yo digo que no vamos a Chorrera. Porque el tiempo no el tiempo. Porque a las 5 se cierra el parque. Sí. Por eso decía yo, que es recomendable. Primero ir a la Chorrera y ahorita vienen y hacen el recorrido acá. Decía yo. Pero acá qué hay. Un poquito más. Acá después aquí. Solo la chorrita es. Es para pasar otras de la cortina de agua. Baja uno al pozo, pasa un puente colgante. Ese es el recorrido acá. Ah, ok. Hay recorrido también. No, es que yo pensé que solo íbamos a entrar y íbamos a ver, ah, qué bonito, y solo eso, y vámonos. Pero si hay que caminar también allí adentro. Yo, para ir a ver a prefectura, cuatro suscriptores, dijan, oh my god, no le va a hacer barra. Sí, claro. Vamos, ¿le va a hacer barra? ¿Es con nosotros? Ey, parce. Dejemos cerrado aquí donde tomamos una turista. No seas así, ay, parce. ¿Cuál es el jefe para ayudarle acá? ¿Ah? Le decís que había mucho tráfico por allá y todo eso. ¿Cómo? ¿Ah? Dígale pues que se le da permiso, dígale. Decirle que somos nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer para que para que seamos, para que somos? Somos extranjeros, decirle, y no somos bien pasmados todos que no conocemos el camino. Ajá, dígale que no somos normales, dígale, y que nos podemos perder. Y que si nos perdemos después a usted le va a tocar ir a buscarnos por todo eso, imagínese. Ajá. ¿Les va a ir más caro todavía? ¿Quiere que nos salga la tribu que decís sí. esa? No. Los Muiscas. Los Muiscas. Y si nosotros le decimos ahí a su jefe. Vamos, parte rápido, que no lo pida. Vaya nano, vaya nano. Y dentro de tablet te saco otra cosa. Gobernamos en carrera. Está bien bonito todo. Es que está bonito, sí. La verdad que sí. Ey, eso lo le encanta, está chido. Ajá, cabal. ¿Usted no había venido aquí, no, Javier? No, ¿nunca? No, pues había viajado por la vía allá, pero acá no. Imagínese. Y con sabor 4K vino, imagínese. Sí, mire. Así le pasó a, también a, ¿cómo se llamaba? De Panamá, ¿cómo se llamaba? Este... Sí. ¿Cómo se llamaba? Alexis. No. Alexis. Sí, miren los videos, va. Alexis. Así Alexis también cuando fuimos allá donde los, sí. donde los indígenas, él solo había escuchado. Solo dijo que Surubia los había escuchado. Ajá, para Vicurú. Para Vicurú. Ey, a él le queda todo lo que vieron en video, imagínese. Imagínese que no nos acordábamos nosotros cómo llamaba Alexis, el de Canadá, de Panamá. Y él se acordaba que Alexis se llamaba, imagínese. La enciclopedia, ah, es que nosotros lo conocemos por la enciclopedia, Wikipedia, ajá. Ajá. Ey, la Nayeli no fue a Panamá, así la regó, men, viera qué chivo Panamá. No, Panamá es súper hermoso, pero sí, este país también es súper hermoso. Sí, sí. Yo no fui porque, sí, pues sí, ¿verdad? Ajá, y pues sí, pero, fíjense vamos todos. Sí, hombre, va que no hay problema, nano. Sí, hombre, no pasa nada. Sí, hombre. ¿Tienes que pagar eso? 35 mil.
Es mucho, son como 10 dólares, va. 35 mil, son como 10 dólares, poquito como. Son 10 dólares. Como 11 dólares son. 35 mil, ah, no. 11 dólares. Como 11 dólares, va. Sí, sí. Sí, sí, hombre, parce, no hay problema, hombre. Ay, Dios mío. Cuéntenos historias. Sí, si queremos conocer nosotros las historias de aquí del lugar. ¿Tengo una yo? Oiga, 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 es eso, pajarito, pajarito. ¿Sabe qué es lo bueno? Oiga, qué bonito. Clarinete será ahí. Sí, clarinete. ¡Ey, parce! ¡Qué bonito canta! ¡Chiquití! ¡Hijo de los perros enanos hay aquí! ¿Qué pasó, campeón? ¿Por qué los perros chiquitos hay? ¡Hola! Pero fíjate, ¿sabe qué es lo bueno? Ajá, ¿qué es lo bueno? Que él va hablando, pero nos lleva rápido. Ajá, cabal. Si nosotros viniéramos solos. Si usted viniera hablando, ahí no llegamos nunca. Una hora, una mesa, sí, tira. Cabal. Si algo, vamos a encontrar, hay como 15 especies de aves que son tucanes, pavas, muchos. ¡Tucanes! ¡Toma, cámara! ¡Tucanes! No, lo que pasa es que la nadie nos apura. Esos bichitos se llaman copetones. Aquí va la chichita. Mochileros. Aquí hay tucanes porque está cerca del Amazonas. ¿Mochilero llama? Sí, aquí hay una mochila. Ah, ¿por qué no lleva la mochila? Aquí una mochila como en un tabo. Ah, son los... ¿Cómo llaman, nano? Los... ¿Qué? Los amarillos, ¿son amarillos? No. ¿La chitota? Chitota, ajá, chitota. ¿No son amarillos? No, esos son como negritos. Ah, pues sorditos. Es que nosotros tenemos uno allá que hace también el nido así, Sanata, pero se llaman chiltotas. Ajá. Son amarillas con negro. Es muy bella, chile. Son bonitas. Sí. Aquí ya también hay esos armadillos. Venados no hay. No, venados no, no. En venado, Colombia no hay venados. Venados ahí hacia allí, hacia el lado de Chingaza. Ok. Allá ya hay venados, el oso de anteojos. Sí, es. ¿Cuzuco hay? No es. Ay, parce, no hay otro lugar. La Gladys aquí. La Gladys se nos muere. Hola, Lidia. Hola. ¿Ustedes están acostumbrados a la altura acá? Sí, claro. Pero si se cansan siempre. Claro, nosotros cansamos. Y nosotros tocas hacer 2 viajes en el día. ¿Cuántos? 2 viajes en el día. Cuando vienen turistas. Ah. Y si no vienen turistas, no suben. Todos van los mismos. ¿Siempre suben o no? Siempre subimos porque es que la mayoría que entran aquí son extranjeros. Ah, ok. Ellos pagan el guía personalizado, que así como les digo, vale 30, sí, sí, sí. 35 mil. Sí. Y nosotros fuimos para ir 2 viajes. Un viaje, seguro. Los que ¿Y hablas inglés tú? ¿Y cuando vienen extranjeros, cómo le hacen? Ellos son los traductores. Ah, ok. O sea, vos le vas contando. Sí, yo le voy contando. Y él va traduciendo. Al traductor, y el traductor me va traduciendo. Ah, ok. ¿Pero después bajada también, va? ¿Cómo? ¿O todo es subida? Acá no es quebrado, ya vamos a empezar a bajar un poco. Ah, bueno, ahí me va a gustar más, creo yo. Cama. Hola. ¿Y aquí pasaban los burritos? Aquí pasaban. Ah. ¿Este es el camino arriba siempre? Sí, todos por el camino. Todo esto. Hola. La verdad es que yo no quisiera haber nacido en el pasado. ¿Qué? Nano, hubiera querido usted nacer en el pasado, camarada. ¿Ah? Le hubiera gustado nacer en el pasado a usted. Estamos bien como estamos, vaya. Mejor ser pasado. Mejor venir en avión hasta aquí. Sí. Caminando, definitivamente. Javier, ¿no has arrepentido todavía? Subió, está bravo. No, ¿no has arrepentido todavía? Vale la pena, va. Mire, lo sequito. ¿La otra seca? No, Nayeli, nada, mire usted. ¿Está seca? Pues la Nayeli. Igual que la norma, nada, mire. Igual que yo. Poquito. Y cansados. Vamos. Armando, nada, mire. Seguramente. Yo nada, yo no he cansado de nada. Voy cuidando la dona. Ah, sí, cuídala, cuídala. La roquilla, ¿no? Y allá dejo cuidando también, Norma. Allá. Ajá. Sí, también. También. Hoy vamos a cambiar la frase. La voy a cobrar, dijo usted. Vamos a decir, cuídate la dona, cuídate la rosquilla. Ajá, la rosquilla, ¿eh? O role la rosquilla, va. Role rosquilla. Aquí se escucha ya un chiflón, ¿eh? Ahí está. Ah, este es el agua, mira. Ahí, pero va a verdecita, mire, como con lana. No es clarita, clarita. Aquí. Sí, ya de ver. Ah, mire, qué chulada. Esta es agua 100% nacida de la montaña. Purificada. Es normal, ¿verdad? La humedad nomás.
En esta se da la trucha. Ustedes conocen como salmón. Acá le decimos arcoíris. Aquí hay salmón. Sí, arcoíris. ¿Qué? La trucha, el salmón. ¿Qué es eso? Dice que da. ¿Qué es eso? La salmón, hijo, aquel pescado que nada contra corriente y va a desollar allá a poner los huevos a la más parte más alta. Y ahí se vienen subiendo así y saltando todo eso, mire, se lo salta y llega hasta arriba. Esa es la trucha. La sigue usted. ¿La llevamos para El Salvador? Ajá. Mira, por acá es el camino hacia Bogotá, mire. Ah, este era el camino a Bogotá. ¿Por acá era? 18 kilómetros para llegar a Bogotá. Pero está un poquito taponado porque ya casi nadie entra. Ah, ok. Pero entonces ya pero si todavía hay gente que llega. Se hace caminata hacia Monserrate. ¿Sí? ¿Cuántas horas es? Como digo, son 7 horas y media. No. 7 horas y media, 18 kilómetros. Hola, 18 kilómetros. Eso es bravo. Son 3, como por ahí 350 metros. ¿Para arriba? Arriba. Y ahí sí es plano, ya es páramo. Ya con la operatoria de Monserrate. Pero después de bajada también para llegar a Bogotá. Sí, sí, ya. Para llegar a Bogotá, ¿verdad? Ah, pero para llegar a la cima de Monserrate, ahí sí ya hay que dar. ¿Por el funicular o por el camino? Ajá. Como 600 vale esa perrita en dólares. $600. Yo me compro la Tiny. Ahí está bonita. Está bonita, chuchita. Es varón, ¿eh? Es varón, ¿eh? Está bonito el Firulai. Firulai. Abraham. Ya no tiene esposa, pobrecito. Nayeli, Abraham le da dolor. Está un poquito más grande que la Tiny. Ya dejamos a la Gladys. Como más, ¿eh?